Hola a todos, bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a estas charlas de café. Espero que se encuentren bien y que estén pensando ya con optimismo. Yo la verdad lo estoy haciendo así porque he estado consultando con médicos y especialistas y al parecer si nos mantenemos sanos, si comemos bien, si nos, sobre todo si nos cuidamos bien, nos lavamos las manos 10 veces o 20 veces al día, seguramente no nos contagiaremos. Entonces, pues es momento de hablar de atuendos de verano, porque el verano acaba de comenzar apenas hace unos cuantos días, y lo conveniente es que, siendo este un canal de estilo y moda, hablemos de los colores y las combinaciones de la ropa semiformal, porque el verano es semiformal, el verano no es como el otoño, el verano tiene mucho menos códigos de vestimenta y mucho menos exigencias. Y les voy a mostrar a ustedes los colores que vienen. Eso es fácil. Tenemos el color café canela y el color verde olivo. Ambos colores son colores emblemáticos para este verano y tienen muy buena pinta siempre y cuando sepamos combinarlos. Yo les sugiero a ustedes que, para no perder estilo en la combinación, lo hagamos siempre con una camisa blanca. Una camisa blanca nos va a ir bien siempre con todo, porque siempre casará bien. Y además, una camisa blanca nos da cierta distinción, porque la camisa blanca, de alguna manera, por lo pronto, implica pulcritud, implica limpieza, y la percepción es que es una limpieza de todo, una limpieza de personalidad, una limpieza de pensamientos, una limpieza de sentimientos. El color blanco es un buen color para cualquier combinación, para la que usted quiera, va bien. Esto, o vea usted con el color canela, en cualquier caso, va bien. La prenda superior puede ser una chamarra, puede ser un suéter, pero yo les sugiero a usted un buen blazer. Un blazer de lino. Mire. Un blazer de lino que nos vaya bien. ¿Y con qué lo quiero poner? ¿Con este? ¿Con el verde militar? Nos va perfecto, ¿eh? Mire. Y tenemos entonces unas muy buenas combinaciones para este verano. Y podemos comenzar ya a salir de aquí, de casa, y empezar a disfrutar la vida como debe de ser. Ya sé que también en casa se puede disfrutar. Yo realmente sí he padecido un poco de estrés, para que lo voy a negar. Pero digo, no es que hubiera yo enfermado de estrés para nada, sino que el estrés sí me afecta. Y miren, aquí está otra combinación. Este color, este es un blazer sin estructuras, 100% algodón, va perfecto. Y este es para este color, para el color ciruela, para el color khaki. Igual, miren, el color khaki en los pantalones tipo chinos va con lo que sea. O sea, no hay problema. Ese es un color universal. Y el marino, pues puede ir con este también. O el marino también va con el saco marino a un tipo monocolor para tener un atuendo adecuado para el verano. Y le voy a dar a usted el... Mire, para esos dos atuendos que les acabo de mencionar, este es el zapato ideal. Suelas de goma, con brocados, es decir, brog, o bostonianos, como les llamamos, acojinados, perfectamente de piel, por dentro y por fuera, suelas antiderrapantes de goma, y ese nos va bien, porque le queda perfecto. Entonces, el bostoniano, aunque algunas personas lo consideran como un zapato formal,
no es un zapato formal, es un zapato informal. Y este tipo de atuendos son semiformales, casi casi informales. Por eso es que mejor ponerlos con mocasines, loafers, o mocasines para fin de semana y unos de estos tipos que llamamos bostonianos. Les voy a dar un atuendo minimalista por excelencia, el mejor de los minimalistas. Bien. Negro. Un negro. Una camisa, un polo, un suéter negro, lo que a usted mejor le vaya. ¿Me explico? Negro con negro. Nos va perfecto. Y para completar ese atuendo minimalista, el punto ideal es una bota Chelsea. Acompáñelo con su bota Chelsea, negro con negro, todo monocolor. Es un atuendo minimalista. Encima una chaqueta de cuero negro, una biker o una bomber o una campera de mezclilla negra, pero negra, para que todo sea monocolor y le puede ir muy bien. Ese es el atuendo minimalista por excelencia, que además sirve incluso para asuntos formales. O sea, no tiene que ser nada más para andar en la calle o andar con los amigos. Ese le va a servir incluso para acudir a cócteles o a eventos formales de noche, a fiestas. Pues estos son las recomendaciones que tenemos para ustedes en este verano. Y que yo no sé si debamos o no debamos salir. Yo, créanme, que no soy un promotor de que retemos al diablo. La verdad es que si siguen las muertes tal como van, pues a lo mejor lo conveniente es no salir. Pero si nos cuidamos bien, según dicen... Bien, yo tengo dos primas que son investigadoras de biología en la UNAM. Y ellas dicen que la verdad hay que cuidarnos bien, pero que no hay problema de salir. Dicen, hay millones de gentes en la calle y no hay millones de enfermos. Entonces, dice, lo que ocurre, ellas dicen, es que los que salen a la calle se cuidan bien. Si nosotros nos cuidamos bien, igual podemos salir a la calle guardando la distancia entre unos con otros, usando un tapabocas, lavándonos las manos todo el tiempo, no tocándonos la cara nunca, y así. Y ya podemos entonces lucir nuestros atuendos de verano y volver a la vida, aunque no va a ser igual. Como ya lo dijimos en una plática anterior, pues ya no podemos saludarnos, ya no podemos abrazarnos, ya no podemos saludar de beso. De modo. Pero pues la vida tiene que continuar. Pues esto es lo que teníamos que decirles el día de hoy, para que ustedes tuvieran una idea clara de cómo va a ser el estilo de verano. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque lo que pretendemos en Estilocracia no es combatir a los jeans, la playera y el tenis, porque esos son imbatibles, no hay forma de combatirlos. Además, se ven bien, a mí me gustan y a todo mundo le gustan. O sea, realmente, y digo a todo mundo sin caer en una exageración, porque en todo el mundo el uniforme universal es el jean, los tenis y la playera. No pretendemos combatirlos, pero lo que queremos es que los estilócratas, o sea, ustedes, se distingan de ese inmenso grupo de hombres y mujeres que traen jeans, playera y tenis. Y traigan ustedes sus pantalones en ciruela, en naranja, en amarillo, en verde militar, con su blazer encima o sus chamarras encima, sus chamarras de cuero o chamarras camperas de gabardina o de mezclilla. ¿Por qué no? Entonces, eso es lo que queremos, que en la calle cualquiera que los vea pueda pensar, este hombre o esta chica son estilócratas porque no se visten como todos los demás. ¿Estamos de acuerdo?
Espero que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana, encárguense una paella, escorchen un buen vino, pásenla bien y nos vemos en la próxima. Y por cierto, ya estamos a punto de terminar la edición de nuestro curso de vinos. Miren, los vinos son una cultura y son un gusto adquirido, pero los vinos tienen su chiste. Hay de vinos a vinos, hay de uvas a uvas, y todo el misterio consiste en reconocer una uva de otra para que nuestro paladar se eduque y diga: la uva que me gusta es esta, porque el vino hay que pedirlo no por marca, sino por uva y por año. Y eso es lo que vamos a mostrar en este curso de vinos, que estamos a punto de terminar la edición para ponerlo a la venta de ustedes, que va a tener un precio muy modesto, un precio de $3 americanos, y ahí lo van a tener guardado en su computadora o en su teléfono para que lo consulten cuantas veces sea necesario y tengan ustedes un conocimiento básico, no de sommelier, un conocimiento básico de lo que es el vino, para que usted sepa pedirlo, sepa comprarlo y sepa distinguirlo de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Que tengan, como les dije, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima.